Es injusto, es un abuso de autoridad. Mi hermana solo se defendió, de acuerdo. La detienen para aclarar el lance, pero que de ahí ni siquiera nos dejen verla. Es que esta gente son unos matones. No, no grites. Podría escucharte un guardia y tú también terminar en la cárcel. Pues no te extrañes cómo están las cosas. Aquí primero se arresta, luego se pregunta. ¿Cómo me gustaría ver al comisario con un familiar entre rejas? Y que ni siquiera le informaran de cómo está. Íñigo, a ver, reflexionemos. Tratemos de hacer las cosas bien. Se trata de ayudar a Flora. No de embarrar más el patio. Lo primero que voy a hacer es buscar al Peña, porque este se va de rositas y mi hermana paga sus fechorías. Es que le voy a dar hasta la cédula de identidad. A ver, Íñigo, sosiégate, por el amor de Dios. Con esta actitud no vas a ayudar a nadie, no mucho menos a tu hermana. Es que cuando le ponga las manos encima, le voy a dar tal mamporro que le va a estorbar el cielo para dar la vuelta. ¿Y eso? Me apetecía. Ya sé que no es el momento, pero... Ni siquiera te ha importado que nos viera la gente. Muy perspicaz. ¿Me he perdido algo? Quería contártelo, pero con todo el jaleo que hemos tenido en la comisaría... ¿Contarme el qué? Ven. Flora me contó que habló con el Peña para que me dijera la verdad. ¿Sobre Eva y su hijo? Admitió que todo el embrollo había sido orquestado por ella. Que le pagó a Eva para que no mintiera. Y que tú fuiste bastante bueno para casarte con ella y evitaras su deshonra. ¿A dónde puedo ir a encender cirios para agradecerte el alivio? Niño, si es que no hay nada que agradecer. Tú fuiste limpio y claro, y fui yo la que desconfié de ti. Es que ni siquiera quise escucharte. Olvídalo. Otras ni siquiera hubieran seguido indagando. Pero cuánta discreción. No acabo de besarte yo. ¿Pero qué? ¿Vamos a airearlo? Yo ya lo he hecho. Se lo he dicho a mi madre. ¿Que habrá puesto el grito en el cielo? Digamos que estaba más feliz antes de saberlo, pero ya se acostumbrará. Al menos ahora no habrá nada que nos lo recuerde. Eva y su hijo se han marchado. Me han dejado una nota disculpándose. Vuelta a la normalidad, pues. Aunque ahora sin escondernos. Y con la cabeza bien alta. Y yo me siento tan feliz y tan libre. También yo. O así me sentiré cuando dé con el Peña. Y saquemos a Flora de la cárcel.